posición y teniendo esa enorme responsabilidad de tener cerca del 50% del área protegida y que hay no solo fauna y flora, hay nacientes de agua y la inmensa responsabilidad que involucra que esa agua es utilizada y consumida por 10, 12 mil habitantes alrededor, nos acercamos con las asadas a través de visitas periódicas y reuniones. Mantenemos un cumplimiento incluso más allá de lo que establece la legislación respecto a la distancia que debe existir entre el cultivo y las nacientes de agua. En esta área consideramos necesario una intervención, un enriquecimiento con siembra de árboles en hileras dentro de la sucesión natural que ya se estaba estableciendo. Y pues con esto se logran varias cosas. Una es que se reduce el mantenimiento, se le da mejor cobertura al suelo, evitando la erosión y por lo tanto sirviendo como un filtro para la zona inmediata a la captación de las aguas. Y pues también que aceleramos un poquito el proceso de captura de carbono. Uno de los valores que hemos querido promover es la conectividad entre grandes bloques de bosque, en el contexto incluso del corredor mesoamericano. Por parte de la empresa, nosotros como monitoreo nuestro, nosotros hacemos análisis mensuales dentro de, digamos, no solo del área, digamos, de protección, sino a nivel de todas las quebradas que cruzan por la empresa. Hacemos unas muestras a la entrada y muestras a la salida, y pues para tener este control y pues para asegurarnos de que no está pasando nada, ¿verdad? Una vez que la plantación de piña pues se abandona, ¿verdad?, la incorporamos con el suelo y le sembramos una leguminosa, que es un frijol forrajero. Con eso tenemos beneficios económicos, evitando la erosión, evitando la pérdida de suelo, la pérdida de nutrientes. Aparte de eso, la leguminosa nos va a fijar nitrógeno, nos va a incorporar materia orgánica, y con esto también ganamos de que el suelo va a volver a regenerarse, va a volver a adquirir más nutrición. El cultivo de piña es muy susceptible a la acumulación de aguas, entonces es fundamental hacer drenajes. Con esto evitamos de que entren hongos o bacterias a afectar el cultivo. Es importante también a los drenajes meterles barreras físicas, como pueden ser sacos o pueden ser siembras de los mismos hijos de piña, creando barreras cada cierto tiempo, cada cierta distancia a lo largo del drenaje, para ir sosteniendo las aguas llovías y con ello evitar de que el suelo sea lavado. En canales ya un poco más grandes, como son canales secundarios, le sembramos una barrera viva, se llama vetiver, y así evitando de que si sobre el canal va corriendo agua de aguas llovías, vayamos a contaminar esas aguas y posibles fuentes de agua abajo del terreno de la finca, ¿verdad? Nosotros acá cuando vamos a sembrar un lote de piña y que tiene como vecino un área de bosque, lo que hacemos es tomar medidas y tirarle un drenaje a todo el borde del bosque. En medio de ese drenaje nosotros vamos trabajando lo que son fosas de sedimentación cada 20-25 metros. El suelo se va sedimentando ahí, vamos trabajando el cultivo en ese lote hasta llegar a derribar el terreno. Y después cuando derribemos el terreno, con equipo especial, sacamos el suelo que está en las fosas de sedimentación y lo volvemos a incorporar al lote. Nos piden precisamente que tengamos registro de todo. Tenemos lo que es esto, los registros de las aplicaciones que se le hacen a la piña. Aquí vienen los productos que se utilizan y la dosis que se utiliza por hectárea. Trae para cada uno. Que es importante igual para la aplicación, digamos, para que no haya sobredosis o que no vaya a ser que,
que por no saber cuántas plantas hay o cuánta área es, entonces se le haga una sobredosis de aplicación. El personal que debe de ingresar a la bodega, que tiene que ser personal con conocimiento de los productos que ahí se manejan. Si fuera el caso de una persona que le caiga algún producto en la cara, en la vista, entonces esto tiene esta para que, bueno, para que se puedan lavar bien la vista. Este es el jabón. Nosotros como empresa hemos instalado, se ha invertido bastante en el uso de GPS en los tractores, de aplicación, para asegurarnos que lo que se dice que se va a aplicar en una área, pues eso es lo que se aplique, ¿verdad? Que el operador no se vaya a aplicar a otra zona, sino en la zona donde sale la cédula de aplicación. Nosotros como compañía estamos trabajando con productos permitidos por la legislación nacional, pero a la vez nos estamos yendo un poco más adelante, en el sentido que nuestro cliente nos está pidiendo la no utilización de ciertas moléculas. Estamos buscando alternativas de manejo un poco más amigables con el medio ambiente, en ese caso productos orgánicos. Una de las cosas importantes también es los datos de la plantación. Por ejemplo, cuando van a llegar a planta, que sepa de a dónde, qué procedimiento tiene la fruta, digamos, o qué procedencia, y podamos así garantizar al consumidor de que es un producto bien manejado en ese sentido. Como estamos viendo acá, esta es parte del proceso de destrucción de materia del cultivo de piña. Después de que nosotros hemos tenido un lote para cosecha o hemos tenido un lote para semillero, pasamos a lo que es destrucción. Nosotros destruimos totalmente en verde, no utilizamos ningún producto químico, en este caso el gramoxón. Para cuidar el medio ambiente, el aire y el suelo, tampoco quemamos con fuego. Entonces nuestro proceso es derribar con rastras y empezamos a incorporar y hacerle heridas a esa plantación. Cuando ya tenemos dos pasadas completas de rastra en la plantación, hacemos una aplicación de productos descomponedores orgánicos, descomponedores de materia orgánica, más un insecticida. El descomponedor de materia orgánica lo que nos va a ayudar es a acelerar el proceso de descomposición. Nuestra recomendación sería manejar los terrenos que van para rastrojo muy programados, saber programar el trabajo, ¿verdad? De ser posible en el invierno no hacerlo, dejar las áreas en un barbecho hasta que lleguemos al verano donde podamos incorporar todo ese material para evitar el problema de la mosca. Pudieron observar en el campo que las flotillas son mixtas. Nosotros no tenemos ninguna discriminación por el sexo o por nacionalidad o por ningún otro aspecto. Un porcentaje importante de la organización en cuanto a colaboradores son nicaragüenses. El área de recursos humanos también, de manera muy innovadora, ha desarrollado actividades que, en coordinación con la Asociación de Empleados, respecto a la renovación y a la validez de los documentos migratorios. Y en aquellos casos en donde económicamente no tenían la capacidad para renovarlo, la asociación ha desarrollado un fondo de emergencia que le da el auxilio. Aquí estamos hablando de mantenimiento preventivo de los equipos de frío, la renovación de la maquinaria por equipos más eficientes, el uso inclusive de bombillos fluorescentes. ¿Qué nos permite esta certificación? Nos permite no solo diferenciarnos para efectos de marketing, y también nos permite a mediano y largo plazo tener un retorno económico. Su propiedad y a conservarla, porque sabemos que es algo así como que donde vamos a vivir siempre, donde vamos a estar siempre. Entonces, por lo tanto, nos preocupamos por
por conservarla en ese sentido, en todo sentido, de cultivo.